Buenos días. En unos momentos empezamos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, vamos a dar un chancecito para que todas las personas que se registraron terminen por ingresar. En unos minutos empezamos. Okay, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Si me confirman, si son tan amables, tal vez en el chat, si me están escuchando correctamente. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, muy buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Juni Amador, soy directora del Departamento de Formación aquí en NIDUX y como siempre, esto es parte de las estrategias de nosotros por inculcarles a ustedes un poco más de formación en relación al comercio electrónico y las estrategias de marketing que se realizan dentro de las tiendas virtuales, tanto como fuera de ellas. Sobre todo como parte de la evolución que uno va teniendo en comercio electrónico es importante tener todo este conocimiento. Así que primero agradecerles su tiempo, el estar presentes hoy y vamos a aprender muchísimo sobre esto. Nada más una consulta, les voy a hacer la pregunta de que si alguno de los que están ahorita presentes han tenido experiencia con tarjetas de regalo o cashback, no necesariamente dentro de una tienda virtual, pero sí en la vida real. Y si quieren comentar ahí en el chat, súper bien. Vamos a ver acá, un momentito. Ok.
Adicionalmente, ¿verdad? Explicarles que en el chat pueden hacer cualquier consulta o pregunta y ahí vamos a ir respondiendo en el camino. Ok, este tema es parte de un módulo que nosotros, que NIDUX ha trabajado, ha desarrollado dentro de la plataforma. Entonces, primero lo que vamos a hacer es entender a nivel conceptual de qué se trata esto, de qué se tratan las tarjetas de regalo, de qué se trata el cashback, y como una segunda parte del webinar, ya nos vamos a ir propiamente al administrador a entender todos estos conceptos, pero ya aplicados a nuestra tienda virtual. ¿Okay? Vuelvo a repetir que cualquier consulta o duda pueden hacerla en el chat. Ok, primero que todo, el concepto de tarjeta de regalo es regalar la libertad de elegir. ¿Por qué razón? Porque no estamos predispuestos a que es un regalo en específico, es un objeto en específico o producto en específico, sino que tengo esa libertad de poder elegir qué es lo que me gusta y qué es lo que quiero. Las tarjetas de regalo, bueno, son un excelente regalo para familiares y amigos y son los que antes conocíamos como certificados de regalo. Si ustedes han tenido la experiencia, bueno, a lo largo del tiempo en la parte de mercadeo, ¿verdad? Es lo que nosotros conocíamos cuando llegábamos a una tienda física y nos ofrecían un cartoncito que se llamaba un certificado de regalo y yo podía comprar ese certificado, ¿verdad? Que me lo daban en físico y, qué sé yo, para el Día de la Madre, entonces yo llegaba donde mi mamá, le decía a mi mamá, ve, aquí tengo este certificado de regalo por, qué sé yo, por 20 mil colones, pero debes de ir a la tienda y escoger ahí lo que usted desea, y ese monto se lo van a aplicar a la compra. ¿Okay? Esa era la mecánica, pues, que nosotros teníamos en relación a lo físico, en relación a la experiencia propiamente como clientes dentro de esto. Ahora bien, todo esto de las tarjetas se traslada a lo que es tienda virtual o compras por internet. Ok, las conocemos como gift card, ese es como el nombre más popular que ellas tienen. O tarjetas de regalo, certificados de regalo, tarjetas de regalo, gift card, así es como nosotros las vamos a ir conociendo. ¿Razón por qué ofrecerles? Bueno, dice, al ofrecer tarjetas de regalo, las marcas pueden atraer clientes adicionales y ampliar su base de usuarios. Y aquí vamos a entender un poco lo que yo siempre he venido diciéndoles en otros webinars, si es ¿por qué los datos del cliente son tan importantes? ¿Por qué yo le digo personalmente que los datos del cliente en transformación digital pues son esa monedita de oro que tienen las empresas? ¿Okay? Además de las tarjetas, son especialmente útiles para llegar a ciertos clientes de un modo que sería difícil llegar. Un ejemplo puede ser un público adulto mayor, ¿verdad? Eso puede ser un mercado difícil de llegar. Entonces, esto es una excelente opción. Las tarjetas de regalo son una herramienta de retención, ¿ok? Ya que los usuarios suelen volver a la plataforma si ya tienen créditos de tarjetas en su cuenta. Ahorita vamos a entender este concepto. Los resultados corroboran que los consumidores, mucho ojo y pongan atención a esto que voy a decir, están dispuestos a gastar más cuando su dinero está guardado en plástico o en línea. Igual que pasaba antes. Yo le daba ese certificado a mi mamá por 20 mil colones, ella iba a la tienda y resulta ser que la blusa que le encantó costaba 25 mil. Al final de cuentas, las personas terminan gastando un poco más de lo que reciben en la propia tarjeta o certificado de regalo en aquel entonces. Lo mismo ocurre en internet. ¿Ok?
¿Y de qué se trata todo esto? ¿Y por qué es que se está usando esto? Porque ahora este desarrollo, esta evolución, no solamente en comercio electrónico, sino a nivel empresarial, se trata de fidelizar a los clientes. ¿Cuál es la única forma de fidelizar a los clientes? Teniendo los datos de ellos. ¿Ok? ¿Y cómo? Digamos, antes solamente pues vendíamos y probablemente llegábamos y vendíamos con características físicas. Vea, este aparato es A, B, C, D, tiene todas estas características. Pero hoy en día, frente a toda la alta competitividad y mercado, ¿verdad? Que hay opciones en el mercado, no solamente es vender, sino que tenemos que entretener, tenemos que enamorar, tenemos que hacer que el cliente recuerde y memorice nuestra marca. ¿Ok? Y tenemos que hacer que regrese a nuestra tienda virtual. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ok? Ojo, ojo con estas estadísticas y estos datos. 2 de cada 3 clientes gastan arriba del 40% del valor de su gift, de su gift card. Este ejemplo que yo les acabo de decir de mi mamá con el certificado, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. En estos momentos, a nivel de internet, está sucediendo que las personas que tienen un gift card llegan y lo utilizan, pero adicional gastan el 40% más de su valor. ¿Ok? Entonces, este dato es sumamente importante tenerlo en cuenta a la hora de implementar estrategias. Okay, aquí les voy a dar 10 beneficios de ofrecer tarjetas de regalo. Okay, uno, es súper fácil de usar a nivel de internet, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo es que se utiliza. Por comodidad, hay una muy alta demanda en esto y no está de más decirles, ¿verdad?, que para poder utilizar las tarjetas de regalo o para que el cliente final, o sea, el cliente de ustedes, el cliente de tienda virtual, las utilice, debe de comprender bien esto. Y ya empieza a haber pues bastante demanda, por eso es que al principio consulté quiénes habían tenido experiencia y quiénes no. Probablemente estemos 50-50 o tal vez un poco menos, y ahorita vamos a ver en qué casos los hemos utilizado en la vida real, ¿verdad?, fuera de internet, que esa ha sido probablemente nuestra primera experiencia antes de entrar a comprar en línea. Un factor o un beneficio, pero así que yo lo pongo, digamos, en uno de los más altos, es que se generan más ventas, o más bien también se genera un ticket de compra más alto. ¿Ok? Lo que es la parte de marketing, ¿verdad? Nos crea marketing y hace que estemos en la mente del consumidor porque dejé puntos en mi tarjeta de regalo o porque tengo una tarjeta de regalo en tal tienda virtual. Entonces, está en la mente del consumidor y eso es muy, muy importante. Trae tráfico web. Por curiosidad, muchas personas, si una tienda virtual está promoviendo tarjetas de regalo para diferentes holidays o eventos, pues genera un tráfico hacia la tienda virtual, porque es económico, porque hay diferentes montos que podemos configurar y súper cómodo, ¿verdad? Le queda a la persona que adquiere la tienda para que ofrezca el regalo a ese tercer comprador, por así decirlo. Y lo que es la parte de devoluciones, porque en la parte de devoluciones normalmente está el que pueda adquirir con ese monto de la tarjeta, pues algún otro producto que quiera en la tienda. Al final de cuentas, siempre termina comprando el monto dentro de la tienda virtual y esa es la idea. ¿Okay? Todo esto viene en conjunto, ¿verdad?, con la fidelización, que es uno de los mayores beneficios que hay. Si van teniendo consultas, pueden hacerlo ahí al chat, ¿verdad? No hay ningún problema para los que vienen ingresando con cualquier cosa. Ok. Recompensa con dinero a tus clientes. Cashback. Vamos a hablar de cashback. ¿Y por qué vamos a hablar tarjetas de regalo y cashback? Porque cashback está ligado a nivel concepto, está ligado íntimamente, relacionado, casi que casado, no se puede separar de las tarjetas de regalo. ¿Okay?
cuando hemos escuchado normalmente hablar de cashback, ¿verdad? ¿Qué le vienen a ustedes a la mente? Si gustan, pueden comentar ahí en el chat. O si quieren, abren micrófono y mencionan algo, ¿verdad? Si así lo desean. ¿Qué le viene a la mente? Probablemente recordemos alguna marca, ¿ok? Probablemente recordemos alguna tarjeta de crédito. Probablemente recuerde que tal vez por medio de compra con tarjeta pude cambiarlo a millas para un viaje que tenía. ¿Ok? Aquí me dicen devolución por compra, correcto, o acreomatic, ¿ok? Y eso está en nuestra mente, ¿verdad? Eso normalmente queda producto financiero, excelente, excelente respuesta. Ahorita vamos a hablar de los diferentes tipos de cashback porque eso hay que entenderlo. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que tenemos que saber es que está íntimamente relacionado a nivel de tienda virtual con las tarjetas. A nivel físico también está relacionado con las tarjetas. Nos dan cashback en una tienda, en un centro, en una aplicación, en un banco, si tenemos una tarjeta. ¿Ok? Dice, el Banco Nacional tiene tarjeta de regalo donde se van acumulando regalías para las compras. Excelente. ¿Ok? Entonces ya veo que ya varios han tenido experiencia y esto es buenísimo. ¿Ok? Pero también tenemos que saber que no todos nuestros clientes conocen esto. Entonces, por eso la parte a nivel administrador de tienda es tan importante fortalecer esa parte formativa también en comercio electrónico en cuanto a procesos para que a nuestros clientes les sea más fácil comprar. ¿Ok? Bueno, ¿qué es cashback? Cashback realmente son los programas de recompensa, son técnicas de fidelización, es una técnica de fidelización. Ojo que ya a este nivel de comercio electrónico, ya estamos hablando de fidelización, o sea, de mantener al cliente, de hacer que el cliente retorne a nuestra tienda, ¿ok? De hacer que el cliente, y no solamente a través de los productos o este tipo de estrategias de marketing, sino del servicio al cliente que nosotros tengamos y de esa evolución en comercio electrónico que también tengamos. ¿Ok? A través de las cuales una web o aplicación especializada o una entidad bancaria o emisora de tarjetas reembolsa al usuario un porcentaje de las compras que realiza en determinados establecimientos. Entonces vean que son diferentes factores. ¿Ok? Pues hemos visto entre las marcas que nosotros tal vez podemos ver algunas a nivel, aquí son por ejemplo la Nike, la Levi's, las propias tarjetas, algunos restaurantes, algunos centros comerciales, marcas por ejemplo de tiendas por departamento. Entonces eso se va quedando en la mente del consumidor. También por ejemplo a nivel internacional, el marketplace Amazon también, ¿qué más? Creo que Netflix también, tal vez no es aquí en Costa Rica, pero tal vez a nivel internacional sí. En fin, hay muchas marcas que ya están ofreciendo este tipo de mecánicas para fidelización. No olvidemos eso, ¿ok? Entonces tenemos que podemos aplicar cashback en tiendas virtuales. Podemos, o más bien, una aplicación nos puede ofrecer cashback, una entidad bancaria nos puede ofrecer cashback, las tarjetas Visa o Mastercard nos ofrecen cashback, que a fin de cuentas, ¿esto qué es? Es un programa de lealtad, ¿ok? Un programa de lealtad. Y inclusive hoy en día, pues va más allá. Ahorita les voy a explicar. Ok, aquí tenemos. Y esto quiero que lo vean pues bastante detenidamente, porque no es lo mismo un cashback de un banco que cashback externos que hacen tiendas virtuales, ¿verdad? Normalmente en lo que es cashback de banco dice consiste en un trámite, una tarjeta de crédito o débito, y donde la utilizamos tiene un programa de lealtad y aquí es donde es un poco más amplio. Nos pueden dar millas, nos pueden dar puntos, nos pueden dar cupones, o inclusive dinero en efectivo, ¿ok? Entonces, esto tiene que quedar muy claro que este tipo de cashback pertenece a lo que son entidades bancarias
o marcas Visa, Mastercard de tarjetas, incluso PayPal también. Y existe lo que son cashback por compras en internet, que es donde vamos a acreditar puntos. Entendamos este concepto bien porque es lo que nos compete. Acredita puntos a una tarjeta de regalo dentro de una tienda virtual. ¿Ok? Consiste en acreditar puntos a la cuenta personal del usuario. ¿Qué es lo más importante? Hay un dato que es muy importante dentro de una tienda virtual y es el correo del cliente. Por eso es que cuando el cliente desea comprar o necesita comprar en una tienda, la base fundamental de todos los datos del cliente dentro de la tienda es su correo electrónico, es su principal, por así, es el principal y de ahí se derivan todos los otros datos del cliente. Ok, está asociada, eso sí, está asociada a una tarjeta de regalo. Y se puede aplicar en compras dentro de la tienda virtual. En algunos casos, para que exista mayor omnicanalidad, hay integraciones entre tiendas físicas y tienda virtual. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a imaginar que yo llego a una tienda X a nivel físico, estoy en un centro comercial, que es la costumbre, por ejemplo. Estoy en un mall, entré en una tienda, compré cierto regalo y me dieron un cashback. Resulta ser que yo vi que también, qué sé yo, meses después o un mes después tenía una página, me metí en la página y yo quería usar ese cashback. Entonces, existe ya un poco más avanzado integraciones que Nidux puede hacer con ERPs, con sistemas de inventario de las tiendas para que se conecten y puedan determinar que un cliente en específico tiene cashback y que ya sea pueda utilizarlo bajo la necesidad que ustedes se configuren, puede utilizarlo dentro de la tienda virtual o puede utilizarlo en tienda física. Podemos hacerlo en viceversa, pensar que entré en una tienda virtual, compré, qué sé yo, una tarjeta de regalo, tengo cashback y resulta ser que dentro de 2 semanas fui a la tienda física. Entonces, para que ustedes sepan, no solamente es dentro de la tienda virtual, sino que esto lleva un poco más a la omnicanalidad, o sea, a que las empresas conozcan muy bien a sus clientes. Y por eso existen estas integraciones que evidentemente se pueden hacer como un segundo paso a esto del cashback. ¿Okay? ¿Okay? Si hay alguna pregunta, ahí me pueden decir. El cashback, con el cashback obtienes disparadores de venta que con un descuento nominal. Ok, ahorita vamos a ver qué. En muchos casos es mucho mejor fomentar tarjetas de regalo y cashback que hacer un descuento específico. Aquellos que ganan un cashback ya están planeando, o sea, ya a nivel de neuromarketing, están en la mente del consumidor, la persona está planeando usarlo en el mismo comercio o servicio, lo que aumenta el volumen de ventas. Es decir, consigue más fidelización que con el descuento. Tal vez yo llegue a una tienda, pues me topé que cierto día tenían un descuento, compré y me fui. Pero si yo tuviera tarjeta de regalo, si yo tuviera puntos en cashback, estaría en mi mente el que, uy, en aquella tienda tengo puntos y ya yo estoy pensando en volver a regresar, ya sea para cambiar esos puntos en mi compra. Entonces, vean qué dato más importante y relevante, porque en la evolución que ustedes van teniendo como administradores de tienda virtual, esto es fundamental para crecer y decir qué tipo de estrategia necesito, qué sé yo, para cierto objetivo. ¿Okay? También aumenta el ticket promedio. Como les había dicho, ¿verdad? Llega alguien, a mí me regalaron una tarjeta de regalo por 5,000 y resulta ser que lo que me gustó costaba 8,000 o costaba 10,000. Entonces siempre, normalmente, ese 40%, esa estadística que yo les di, adquiere más que lo que normalmente cuesta una tarjeta. ¿Ok? Cashback.
El cashback de recompensa por puntos funciona al pagar con tarjeta en la tienda virtual, donde recuperas un porcentaje del monto total de tu compra. ¿Okay? Mucho ojo, es fundamental para que se puedan activar estas cosas, que esto utiliza únicamente el pago con tarjeta de crédito o débito para fomentar el uso de la compra inmediata, para fomentar lo que realmente significa e-commerce, hacer un proceso de compra inmediato, instantáneo, sin requerir ir a otras plataformas a confirmar pagos. Entonces, para poder utilizar tarjetas de regalo y cashback, es fundamental que tengan una configuración de una pasarela de banco en sus tiendas virtuales. ¿Ok? Aquí dice, por ejemplo, cuando una tarjeta ofrece un cashback del 2%, y eso vamos a verlo ahora en la parte de la configuración, significa que si el gasto que hemos realizado en la tienda asciende a $200, obtenemos $4. O bien en el caso de Costa Rica, si hay una compra de 100,000 colones, obtienes el retorno a 2,000 colones en cash. El rango de porcentaje en cashback normalmente ronda entre el 1 al 10% dependiendo de la tienda virtual y el modelo del negocio. El margen de ganancia que tengan los productos también. Entonces es algo que antes de configurar, digamos, un porcentaje, ustedes deben de analizar bien. Yo, por experiencia, ya he visto a lo largo del tiempo que un rango un poco más corto en tienda virtual es de un 1 a un 5. Externo a tiendas virtuales ya es de 1 a un 10. ¿Okay? Sin embargo, sí, siempre hay pues, tiendas virtuales que ofrecen un 10%. Como les dije, va en función de lo que ya ahí más abajito expliqué. Ok, siempre hablo del efecto wow. El efecto wow, bueno, esto es adicional, pero creo que es algo que deben de estudiar y analizar. Y es esa experiencia de compra de nuestro cliente. Muchas veces como administradores pensamos que ese ciclo de compra se termina cuando ya el cliente terminó la compra en la tienda y no es así. El cliente, su momento más alto, su ímpetu, digamos, su momento más alto de emoción está cuando tengo el paquete en mis manos y lo estoy abriendo. Entonces aquí les hago la pregunta, ¿estoy creando o generando estrategias de fidelización del cliente en el momento en que está más eufórico, más emocional, que es cuando recibe el producto? Entonces, si no es así, es momento de analizarlo, ¿verdad? Y pensar en qué podemos implementar. Se los digo hoy, 18 de agosto. Vean que ya casi viene Black Friday, Cyber Monday, Navidad. Es ideal que en estos momentos ustedes analicen eso para fidelizar a sus clientes en esta época alta que venga para próximas compras. ¿Ok? Dice, la razón de mayor peso para implementar estas estrategias en tu e-commerce. Y aquí les voy a dar el dato más importante, que es el costo de inversión por cada cliente. Según los estudios, las probabilidades, ojo, las probabilidades de que un cliente que ya ha comprado en la tienda virtual regrese son del 60 y el 70%. Mucho ojo, bueno, aquí vamos a analizar que también hay tipos de productos que probablemente y tal vez solamente los necesite una vez y no vaya a volver a comprar. Hablo, qué sé yo, de un mueble, de una refrigeradora, ¿verdad? No compro refrigeradores a cada rato. Hay que analizar el tipo de producto, pero en su gran mayoría, un cliente que ya compró en una tienda virtual tiene la posibilidad, el 60 o el 70% de volver a comprar. Y ojo, mientras que la probabilidad de vender a un cliente nuevo es de un 5 o un 20%. Vean que el esfuerzo que actualmente estamos haciendo en redes sociales, en internet, en los buscadores, en los directorios, en el WhatsApp,
son muy, muy altos, hay mucha competitividad, pero a veces no vemos de cerca ese valor. Por eso yo le digo, los datos del cliente es esa monedita de oro para ustedes en transformación digital y en comercio electrónico. Me he ido a fijar en la lista de clientes que ya tiene mi tienda virtual, que ya me genera. He hecho reportes en cuanto a los datos, porque los datos que brinda la plataforma son muy amplios. Eso lo vamos a ver. Podemos hacer reportes por carrito abandonado, podemos hacer reportes por clientes, por compras, en fin, por muchas cosas. Y normalmente cuando tenemos una tienda virtual tenemos que estar analizando esos datos, pues, no sé, cada semana, cada 15 días o incluso un poquitito, digamos que si estamos empezando tal vez mes a mes, para ver qué está sucediendo. La única forma de realizar acciones de manera correcta es tener una data y hacerlo basado en esa data. Si no, es como estar como al cieguito, ¿verdad? Tirando para todo lado, y los esfuerzos humanos a nivel del recurso humano pues son muy, muy grandes. Tengan este dato con ustedes porque quiero que a partir de hoy vean a los clientes que tienen en su plataforma de una manera distinta. ¿Ok? Ahora sí, bueno, vamos a salirnos de aquí y vamos a irnos al dashboard de la tienda. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, alguna consulta que quieran hacer, con muchísimo gusto. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. Bueno, vamos a empezar. Normalmente, cuando ingreso en una tienda, ¿verdad? En el administrador de la tienda, ese es el administrador de la tienda Bolsos y Carteras, que es la que usamos de demo, ¿verdad? Tenemos ciertos datos, esto es importante, tenemos datos de la tienda virtual. Ok, primero que todo, el plugin es un plugin de tarjetas de regalo. Ustedes pues van a poder ver si ustedes, digamos, ahorita yo ya los tengo activados, por eso es que no veo el mensaje, normalmente sale aquí arriba, para ver si nosotros queremos ese plugin. Igual puedo ir a el icono de mi perfil aquí, en el extremo superior derecho, e irme a plugins. Si en estos momentos yo me voy a plugins, pues van a ver que yo ya los tengo activados, pero ustedes los van a ver así y van a hacer el proceso de activación, ¿verdad? Esto tiene un costo y ahí él se los va a mostrar en el momento que ustedes ingresen. Igual si hay consultas o dudas, por más mínima que sea la consulta o la duda, o la inquietud, por favor escriban ayuda, ahí les ayudan, valga la redundancia, con eso. ¿Ok? Entonces, cuando yo ya lo activo, ¿a dónde aparece? Vámonos a ir a configuración, ¿ok? Y nos vamos a ir a tarjetas de regalo. ¿Ok? En tarjetas de regalo yo voy a ver estas tres opciones: configuración, ver tarjetas y leer código. Voy a irme a configuración. Aquí en configuración, vean que tengo ciertos parámetros o variables que activar si realmente quiero utilizarlo. Y a mano derecha voy a tener unas tarjetas de regalo ya preestablecidas, por así decirlo. ¿Ok? Y van a ir en función de diferentes eventos que yo tenga. Ahora, si mi tienda es específica, pues para ciertos eventos, como por ejemplo despedidas de solteros o baby showers o aniversarios, pues también nuestro departamento, el departamento de ustedes, me refiero, de marketing o de diseño, pueden generar o crear las tarjetas y subirlas. Eso lo pueden hacer. Sobre la mecánica de tarjeta de regalo y obtención de puntos, dice permitir la mecánica de tarjeta y balance. Vamos a activar. Redimir la tarjeta de regalo al saldo automáticamente. Esto es en el sentido de que si yo quiero que mi usuario únicamente las utilice en la tienda virtual, no en locales físicos, solo en la tienda virtual. Entonces eso lo puedo aplicar. Permitir a clientes comprar tarjetas de regalo. Eso significa que como cliente final
puedo comprar la tarjeta directamente en la tienda. Y ahorita vamos a ver eso. ¿Ok? Esto lo vamos a activar. Vamos a poner un monto mínimo de compra de puntos. ¿Ok? Vamos a poner, esto es, digamos, lo podemos poner en 200, 300, 400 y ya les voy a explicar, a terminar de explicar esto. El acumulado mínimo en puntos para usar en compras. Podemos decirle a nuestros clientes que para poder comprar algo necesito un mínimo de puntos. Eso también es posible. ¿Ok? Luego, los días para vencer, pues normalmente son 365 días. Normalmente esto llega a un año. Sin embargo, si ustedes quieren tener un control un poco más específico en relación a la parte contable, ¿verdad? Podrían reducirlo a 90 días, 60 días, 30 días, dependiendo de. Incluso 30 días en lo personal a mí se me parece un lapso pues bastante corto y podría ser, qué sé yo, que utilice un estándar de 90 días. ¿Ok? Esto que está aquí abajo es el cashback, recompensas en compras. Entonces vamos a activar, le ponemos un nombre, ¿ok? Le vamos a poner el porcentaje. Recuerden que yo les indiqué que normalmente en tienda pues llega entre el 1 y el 5%. Vamos a ponerle un 2. Y los días para vencer el saldo de mecánicas de recompensa y vamos a darle guardar. ¿Ok? Una vez guardado, perfecto. Ahora, ¿cuál sería un segundo paso? Dentro de nuestra tienda virtual Nidux, específicamente me voy a ir a diseño y me voy a ir a menú personalizado. Y en este sentido, yo voy a ir aquí a agregar un elemento. Si voy muy rápido, por favor, me indican que baje las revoluciones. Me voy a agregar elemento y le voy a decir acá link de tarjetas de regalo. ¿Ok? Y así va, pues va a aparecer. ¿Ok? Cuando ya aparezca en el menú, entonces, me vengo acá. Esto es como cliente regular. Ya yo inicié sesión, tengo que iniciar sesión porque la plataforma tiene que saber quién soy yo, quién es el comprador, ¿ok? Pero sin embargo, puedo llegar y veo en el menú tarjetas de regalo. Voy a hacer clic. Y así es como veo. Básicamente esto es como un, digamos que es un checkout de tarjetas de regalo. La mejor explicación es esa, es un checkout de tarjetas de regalo. Entonces, ¿se acuerdan la configuración del 200 que hicimos? Es debido a que esto va escalonado. Eso quiere decir que el cliente puede comprar una tarjeta de 3,000, de 5,000, 7,000 y 9,000. Voy a ir un momento acá. Me voy a regresar a configuración, tarjetas de regalo. ¿Ok? Y voy a cambiar acá y le voy a poner 500. Voy a salvar. Y voy a refrescar aquí un momento para que ustedes vean. Ojo, vea cómo cambió. 500, 7,500, 12,500, 17,000, 22,000. ¿Qué pasa si yo compro una tarjeta de 7,500? Que normalmente lo que suele suceder, las personas, las compradoras de tarjetas, compran una tarjeta no con un monto tan alto, sino un monto básico. Y la persona que compra termina comprando más de la cuenta. Eso tenemos que saber, ¿ok? Nombre de la persona que recibirá la tarjeta, apellidos de la persona que recibirá la tarjeta, el correo electrónico, porque le va a llegar a su correo un aviso de que ha recibido una tarjeta, ¿ok? El destinatario podría aplicarlo en la tienda en el momento en que desee, información de facturación y medio de pago. Mucho ojo lo que les expliqué. Únicamente con una configuración de pasarela es posible activar tarjetas de regalo, si no, no se puede activar. Eso es para fomentar ese ciclo de compra dentro de la tienda donde inicia y termina inmediatamente. ¿Ok? Y listo. Y yo ahí compro. Ahora, aquí a mano derecha también, el usuario final puede comprar la tarjeta con cualquier estilo que quiere que le llegue al cliente. Y listo, pues se compra y se utiliza. Esto es un poco a nivel usuario comprador. ¿Ok? Voy a cerrar
Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? Ok. Y bueno, estas tarjetas de regalo están compuestas por unas cifras de números y letras para que ustedes lo tomen en consideración. Ahora voy a trasladarme a la parte donde yo puedo ver esos números. Tarjetas de regalo, ver tarjetas. Ojo, aquí tengo las tarjetas de regalo. Ya sea que un cliente haya generado o que el administrador, ¿verdad?, en su momento haya generado. Entonces yo puedo venir acá y decirle agregar tarjeta. Okay, me está diciendo el valor de la tarjeta. Yo puedo hacer un valor que me están pidiendo, qué sé yo, por, no sé, 25 mil colones. 10 para expirar. Okay. Y puedo asignar al cliente directamente desde acá. Okay. Asigno al cliente y el idioma español. En caso de tenerlo inglés, inglés, y si no español, ¿verdad? Y le voy a dar crear. Okay. Vean qué es lo que yo veo acá. Veo el código, el valor, cómo lo ha utilizado, cómo. Aquí dice sin utilizar o saldo a favor. Aquí van a decir diferentes mensajes. Redimido por quién fue la persona que lo cambió. Y puedo ver acá los datos. Por ejemplo, el número de tarjeta. Esto me refiero con los números que también están acá, ¿verdad? Es una serie numeral de en conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos entre números y letras. ¿Ok? Vamos a verla. El monto, cómo fue adquirida, los beneficios de la tarjeta. ¿Qué pasa con esta tarjeta? Dice, no ha sido utilizada por el cliente y aún está pendiente de usar. Y aquí puedo asignarle los puntos dentro de su sesión o dentro de su cuenta o decirle que la va a utilizar en físico. Esto ya va a depender, ¿verdad? Recuerden que pueden existir integraciones con ERPs ya pues a un nivel un poco más alto y ya cuando ustedes manejen lo suficiente este sistema a nivel de tienda virtual. Eso es posible. ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar aquí. Y formación, ok. Aquí termino lo que es la parte de configuración y lo que yo puedo ver. Saber, ok. La podemos expirar, podemos hacer que ya no funcione más porque haya pasado el plazo, porque estoy actualizando datos en la plataforma, entonces también podemos expirar, si así quisiéramos. Ahora, voy a irme. Ok, dentro de la tienda, ojo, como si fuera un cliente, no como administrador, como si fuera un cliente de la tienda Bolsos y Carteras. Entonces, recordemos que aquí, en el perfil, todo comprador, todo usuario dentro de la tienda tiene estas opciones que están acá. Obviamente, si está activado, digamos, tarjetas y listas, pues se va a ver, si no, no se van a ver. Pero normalmente puedo ver el carrito de compras, puedo editar mi cuenta, puedo ver la libreta de direcciones, ¿verdad? Puedo ver los pedidos que he realizado, listas de regalo, puntos, mucho ojo, puntos, puedo cambiar la contraseña y cerrar sesión. Vean que esto que está acá, yo le puedo poner otro nombre, ¿ok? Voy a irme un momentito al administrador, me van a disculpar ahí para que ustedes vean dónde es que se configura. Y es aquí. Voy a ponerle puntos saldo de regalo. O le puedo poner bolsitos o el nombre que ustedes quieran. ¿Okay? Voy a guardarlo. Y esto que está acá yo lo voy a poder visualizar. Vamos a refrescar aquí. ¿Okay? Vean que dice puntos saldo de regalo. ¿Okay? Vamos a ingresar ahí. Bueno, este dashboard es el dashboard del cliente. Yo espero que ya hayan entendido, hayan esto desde antes, ¿verdad? Porque es importante. ¿Qué puede ver el cliente dentro de su sesión en la tienda virtual? Puede editar la cuenta, ¿okay?
puedo ver las direcciones. Resulta ser que un día compré donde yo estoy y la siguiente vez lo mandé a la casa de mi mamá. Pedidos realizados, los pedidos que he realizado y aquí el número de orden. Lista de regalos, puntos y saldo de regalo, cambiar contraseña y cerrar sesión. Voy a irme directamente a puntos, saldo de regalo. ¿Okay? Esto va a aparecer de esta forma a sus clientes. ¿Okay? El saldo actual, si no la tienen asignada, no va a indicar nada. Yo aquí ya antes al webinar yo ya tenía estos 20 mil puntos. La tarjeta que yo acabo como administrador de generar en el admin de Nidux es esta, que dice sin utilizar, vean que dice 20 mil, ¿ok? Y cuando ya el administrador le asignó un cliente, le puedo avisar, ya le asigné eso. Eso va a caer dentro de su sesión, pero no significa que ya tenga los puntos asignados. Eso quiere decir que este usuario o comprador viene, lo va a hacer agregar al saldo. ¿Y qué va a pasar? Debe de sumar los puntos. Voy a agregar y le voy a decir que sí. ¿Ok? Entonces vean lo que pasó. Ahora tengo 45 mil puntos. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una compra. Resulta ser que esta cartera me gustó. Y bueno, hay 34 disponibles. Voy a comprar dos. Voy a agregar al carrito. Voy a ir al carrito. Y aquí veo el bolso. Veo dos unidades. El precio final. 40 mil y vean que tengo un cashback. Acuérdense que yo puse un 2%. Eso significa que tengo 800 colones. ¿Ok? Ahorita esos, digamos, esos los puntos se pueden ver acá. Costo de envío a calcular. Todavía él no sabe a dónde lo tiene que mandar. Por lo tanto, aquí todavía no sé el precio del costo del envío. Y bueno, creo que hasta aquí vamos bien. Voy a decirle finalizar pedido. ¿Ok? A la hora de finalizar, debo de indicar pues, la dirección del envío. ¿Okay? Debo de indicar la dirección de facturación. Y aquí a mano derecha yo puedo ver lo que compré. 40 mil, costo del envío 3.500, total a pagar 43 y tengo puntos a obtener 800. Mucho ojo. Aquí en el checkout, es donde voy a ver eso. Medio de pago. La persona puede utilizar los puntos. Y vean que si yo los selecciono, ok, son 45 mil. Deme un segundo. Deme un segundito. Tenía que hacer otra cosita antes. Ok. En medio de pago, bueno, ya seleccioné las dos direcciones, pero en medio de pago deben de utilizar tarjeta de crédito o débito. Si no, no se va a procesar. Y luego el cliente debe utilizar los puntos. En ese sentido, vamos a activarlo y resulta ser, ¿okay? Que aquí está saldo de regalo, el 45 mil y el total a pagar. Costo de envío 3.500, total a pagar 3.500 y aquí leo y finalizo. Entonces, esta es la forma en que el cliente de ustedes deben de terminar la compra. ¿Ok? Vamos a ver acá. Ahora. En la parte de leer código, ¿ok? Yo puedo como administrador, esto es para únicamente para cuando ya hayan integraciones con tienda física. Viene el cliente y dice, uy, tengo una tarjeta de regalo. Entonces yo administradora le digo, ok, dígame cuál es. La pongo acá, ¿verdad? Y aquí puedo decir, la tarjeta se utiliza en tienda física. Y agregar valor de la tarjeta como saldo a favor
dentro de su sesión de usuario. ¿Ok? También, si por A o por B tenemos un código, lo podemos escanear haciendo clic aquí y él lo registra. ¿Ok? Eso es súper importante. Entonces, esta opción es para fidelizar a sus clientes, es una excelente estrategia, inclusive en lo personal a mí me gustan más que los propios descuentos porque hacen que las personas estén en la mente y deseen y tengan ese deseo de regresar a la tienda. O bien, porque vamos a aumentar el ticket de compra debido a que si fomentamos la venta de estas tarjetas, evidentemente tenemos que hacer pues unos buenos diseños, una buena promoción de tarjetas de regalo en las redes sociales, en los diferentes canales de comunicación, al final de cuentas, la persona que lo regala y la persona que lo utiliza va a gastar más del monto que normalmente tiene la tarjeta. Y eso es beneficioso para las tiendas en este sentido. Okay. Ahora lo que les iba a enseñar, no sé si hay alguna duda hasta aquí, alguna consulta. Lo que sacamos esta semana, y tiene mucha relación con esto, es el módulo de clientes. Ya se volvió a grabar el video y está dentro del canal de YouTube. Ya ahorita más tarde va a estar dentro de la academia, pero es el módulo número 6 el que habla de clientes porque se hizo una actualización ahí. Entonces, voy a explicarles un momentito eso. Me voy a clientes y me voy a ir a lista de clientes. Segundo. Ok, aquí en lista de clientes. Aquí pasa lo mismo. Tengo los nombres, el email, teléfono, cuándo inició, el estado y la acción. Vamos a ver específicamente. Formación. Okay. Esto es lo nuevo que hemos desarrollado y que se actualizó. Y vean qué interesante, qué bonito se ve, qué moderno se ve y qué ordenado. Y a eso es lo que queremos llegar. Vamos a poder ver la fotografía del cliente, si él fue que la subió. Vamos a poder ver si es un cliente directo, si está activo, alguna información básica, ¿verdad? Vemos que ha hecho 43, dice, cantidad de productos adquiridos. Ha adquirido 43 productos en nuestra tienda. Tiene un 75% de compras completadas con éxito, ¿verdad? Tal vez algunas no han sido procesadas por A o por B, porque se fue la luz, porque no pasó la tarjeta. En fin, pueden ser muchas, muchas situaciones. Pero aquí vamos a poder ver esos datos importantes. En inicio, lo que yo voy a ver es esto. A mano derecha, en el centro propiamente, voy a ver cuántas órdenes tiene pendientes, cuántas anuladas y cuántas enviadas. Puedo ver si ha dejado algo en el carrito, creo que en estos momentos no. Ah, bueno, sí. Lo que acabo de adquirir, un bolso de verano. Bueno, ahí hay dos bolsos de verano, ¿verdad? Lo dejé en el carrito y vean cómo se refleja aquí. ¿Ok? Yo puedo tener los datos del cliente para mandarle un correo y decirle si en estos momentos usted adquiere, pues A o B o C. Incentivar a que termine esa compra. Volver a los datos del cliente. A mano derecha veo información general. ¿Okay? Y en el centro voy a ver esa tendencia de compra. O sea, ya me está diciendo, eso es un poco inteligencia artificial que se va alimentando debido al comportamiento del cliente en nuestra tienda. Entonces veo que se inclina por billeteras, regalos para papá y algunos otros. Entonces esto me dice que probablemente si yo le mande, qué sé yo, un mailing de billeteras en oferta, casi que estoy segura que la clienta va a comprar. ¿Verdad? Órdenes. Vamos en el menú aquí a la izquierda. Voy a poder ver las órdenes aquí. Libreta de direcciones. Voy a poder ver las direcciones aquí. Tarjetas de regalo. Voy a poder ver las tarjetas que mi cliente tiene. ¿Ok?
links de pago, también voy a poder ver los links de pago que le hemos enviado. Vean que todo se ve magnífico, súper ordenado, y esto les ayuda mucho a ustedes. Editar datos del cliente, donde puedo ingresar pues alguna información adicional, por ejemplo, lo de exonerar al cliente en el caso de que la plataforma tenga la configuración de impuestos, calcule ella los impuestos, ¿verdad? A ciertos clientes los podemos exonerar. Habilitar el cliente para compras. Esto también funciona, es una configuración donde el administrador debe y tiene que aprobar el ingreso de cada cliente, ¿verdad? Esto es dependiendo del modelo de negocios, más que todo. Eso casi no se utiliza, es muy, muy específico. Y esto de grupo, los grupos de clientes, que ya está en otro video, es algo que va en función con los descuentos. Entonces, ahorita pues no lo vemos. Entonces, esto es lo que yo les quería mostrar hoy para finalizar, que es un avance pues bastante notorio. Y bueno, otra cosa importante es esto que está acá. Dependiendo de la información que vaya obteniendo la plataforma de los clientes, si un cliente está, qué sé yo, compra mes a mes y en los últimos 3 meses no ha comprado, aquí va a haber un disparador y va a indicar que ese cliente hay que incentivar un poquitito la estrategia con él para que compre. Y van a haber diferentes mensajes dependiendo del comportamiento de los clientes que ustedes vayan teniendo. Eso es súper importante y creo que ya desde ya pueden ingresar. Esto es parte del administrador, de la información básica que ustedes ocupan. Y eso lo pueden ver ahí. Algo que les mencioné y que me parece también importante a este punto es la sección de reportes. Acuérdense que ustedes pueden hacer un reporte por producto, reportes por clientes, por cupón, por carrito abandonado y tarjetas de regalo. ¿Por qué? ¿Cuál es mi objetivo a partir de que finalice este webinar? Que ustedes es que vean con otra forma, otra perspectiva a los clientes que actualmente tienen registrados en sus tiendas. Para empezar a implementar estrategias, ya sea por correo, por WhatsApp, donde hagamos que esos clientes vuelvan a comprar. Recuerden que esto es mucho más fácil y lleva menos esfuerzo y tiempo que todas las estrategias que utilizamos en redes sociales. El nivel de conversión es mucho más alto. ¿Por qué? Porque ya conozco la marca, ya conozco la tienda virtual, ya tuve la experiencia y eso me va a ayudar. Cuando ustedes, por ejemplo, hagan un reporte por cliente, ¿verdad? Aquí normalmente, digamos, todos los clientes o un cliente en específico, la fecha y el estado. Incluso puedo decir, bueno, todos los clientes, pero puedo filtrarlo, digamos, para generar un reporte. Igual por carrito abandonado. Puedo hacer un reporte por carrito abandonado. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante. Y bueno, creo que hasta aquí terminamos el día de hoy. Yo no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Con muchísimo gusto. También, si quieren hacerla en el chat, lo pueden hacer ahí. Juni, una consultita. Adrián te saluda. ¿Cómo le va? Pura vida. Todo bien. El tema de la configuración del porcentaje, bueno, ahí pusiste unas recomendaciones. Ajá. Basado en cómo se maneja la tienda virtual o el negocio. Pero, porque yo también lo estuve viendo cómo lo manejan las tarjetas de crédito o los bancos. Ajá. Donde, para, bueno, todavía no lo estamos en un proceso de como de prueba, validando todo cómo funciona, por eso estamos en la capacitación también, para ver cuánto se puede, cuál es el porcentaje ideal, ¿verdad? Sí. Eso nos genera a nosotros, bueno, pues obviamente una acumulación que posteriormente es usada, ¿verdad? Ya sea por medio de la misma tarjeta o a la hora de pagar. Correcto. Es correcto. Correcto. Esos puntos o lo que genera ese porcentaje, esos tiene un valor monetario en la moneda de nosotros. Es decir, un punto o la cantidad de puntos que sean son colones.
Son colones, correcto. O podemos asignarle un valor a ese punto, porque es que... Sí, excelente pregunta, Adrián, y me parece excelente que la haya, que la hayas hecho aquí en este webinar. Cada punto dentro de una tienda virtual equivale a ya sea un colón o un dólar, 10 centavos de dólar sería. En el caso de Costa Rica, digamos, si lo tenemos configurado, es un colón, ¿verdad? Cada punto equivale a un colón. No se puede modificar eso. Ok, no, no, perfecto. Entonces el cálculo uno lo tiene que, porque es que viéndolo en la figura financiera, el punto tiene un valor diferente. Entonces yo quería como hacer esa equivalencia y lo que hice fue hacer una tabla donde me parece, donde la figura fuera parecida, ¿verdad? Donde yo le doy el valor para que lo que yo le voy a, lo que le voy a acumular al cliente, realmente él después lo pueda canjear en este caso como colones. Ajá. Para que le, ahora, ahora hay que recordar que, por ejemplo, tenemos puntos y el cliente podría acumular puntos, pero hasta que tenga cierta cantidad, ¿verdad? Ya no, no puede, digamos, yo puedo hacer dos compras y si el porcentaje tal vez fue muy bajo, tengo que seguir haciendo compras. Pero mucho ojo, porque esto también va a depender del modelo de negocios. No es lo mismo ir a un supermercado y estar comprando, ¿verdad? Y normalmente recurrentemente hacer compras y ganar puntos para llegar a un cierto monto, que de vez en cuando ir a una tienda virtual y comprar. Entonces esto también pues hay que analizarlo. Entonces, ¿a partir de qué momento puede el cliente utilizar? Yo diría que si es bajo el monto mínimo, hay más posibilidades de que el cliente termine la compra, ¿verdad? Entonces eso sí sería una recomendación. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Ok. En Guatemala no cambia el valor de los puntos. Un punto sería un quetzal. Correcto. En Guatemala, y saludos a Guatemala. Gracias por estar en el webinar. Correcto. Un punto sería un quetzal. Y hola, ¿qué tal? ¿Y en Honduras? Yo estoy en Honduras. En Honduras es, ¿qué moneda es? Lempiras. Sí, es la lempira. Un punto sería una lempira, correcto. Oh, el uno equivale siempre a la unidad. A la unidad. A la unidad. No sé actualmente si ahorita hay un periodo de prueba o no, pero déjeme ver si por acá tengo alguna de esa información. No, ahorita me están diciendo solamente lo que son descuentos avanzados, que ya eso es otro tema aparte, sí tienen un periodo de prueba para agosto y septiembre. Ahora bien, yo sí considero que esto de los puntos es algo que viene pues evolucionando. Ustedes van a ir viendo, van a ir escuchando en diferentes plataformas, incluso ya a nivel de Bitcoin también se pueden cajear cashback. Entonces ustedes van a ir familiarizándose con ese concepto. Sigan estudiando el concepto, empapándose bien cómo es que funciona, cómo es que funciona, pero a la larga es más el beneficio que me va a dar por mantener a un cliente que ya me conoce que pues tal vez descuentos normales que yo haga y que tal vez me compren una vez y nunca más me volvieron a comprar. Entonces, creo que es algo que deben de analizar. Y tiene más factores o beneficios, ¿verdad? Que tal vez algunas otras estrategias. Creo que ya no hay más consultas. Y bueno, aquí pues terminamos agradeciéndoles como siempre su tiempo. Y como siempre digo, un tiempo en formación nunca es un tiempo perdido. Y por lo tanto nos permite crecer, hacer cambios, evolucionar e ir viendo resultados. Les deseo la mejor de las suertes en esta época que viene de temporada alta. Prepárense desde ya porque los clientes actuales ven en las tiendas virtuales, agregan a favoritos y, por ejemplo, para estas fechas altas, pues hacen la compra en determinadas fechas. Entonces, a trabajar se ha dicho. Encantada de poder compartir con ustedes y muchísimas gracias y nos estamos viendo en un próximo webinar.
Muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto.